El proyecto de León que presentamos este año va sobre el tema del asociacionismo. Para nosotros es muy importante la educación no formal. Los niños, las niñas, los adolescentes muchas veces quedan solos en sus casas producto de que sus padres trabajan. Entonces normalmente salen a las calles, se produce inseguridad social. Lo que hacemos nosotros es que tenemos centros juveniles, centros de asistencia para educación no formal, donde los chicos llegan ahí a través de un proceso de, primero de atención en calle, a través de educadores, los empiezan a llevar al centro juvenil. Y en el centro juvenil tenemos diversas actividades, ¿no? El proyecto que presentamos aquí en Indesol consistía en básicamente en varias temáticas o varias áreas de atención. Por ejemplo, tuvimos la atención en música, entonces compramos algunos instrumentos musicales, se les enseñó a tocar la guitarra. Entonces son tiempos que ellos ocupan y que ya no los dedican al ocio. Otra de las actividades fue el reciclado. Entonces, a través de materiales usados, como botellas de PET y todo ese tipo de materiales, pudimos hacer la actividad de reciclado, que con esos materiales ellos pudieron hacer sus propias invenciones, y algunas de ellas hasta las pudieron vender, ¿no? La otra área que nosotros donde manejamos fue el área educativa, reforzar todo lo que era la educación con el propósito de evitar o de disminuir la deserción escolar. Y abrimos dos áreas, una área que es el aspecto de la computación, donde pusimos un centro de cómputo, donde se nos financió este centro de cómputo a través del proyecto. Por otra parte, también se generó un taller de lectura. Otro aspecto que atacamos en el proyecto fue el aspecto deportivo. Entonces hubo entrenadores de fútbol, de básquetbol, de voleibol, y abrimos un área interesante para nosotros porque incursionamos en el proyecto en ella, que fue el taekwondo, donde jalábamos muchos niños que querían participar. El otro aspecto que trabajamos fue la vinculación familiar, el reforzar un poco los lazos familiares. Pues los resultados fueron muy, muy alentadores, ¿no? El proceso continúa aún sin el financiamiento ya del Indesol, porque pues todos los insumos que se pudieron adquirir pues continúan siendo utilizados. Pero hemos tenido también la oportunidad de que a través de la red hemos podido establecer un programa de voluntariado, tanto de servicio social universitario como también de chicos que dan su tiempo, dan un año de su tiempo para la obra. Entonces se incorporan a la obra y ellos mismos, en un año completo de su vida, dejando los estudios un año, se dedican a la cuestión social, ¿no? Eso ha sido verdaderamente importante para el proceso de todas las organizaciones que conforman la red, porque ha sido muy importante, porque se fortalece toda esta actividad y toda esta intervención a través de los educadores.